¿Cuántas vueltas, cuánto faltan para que se acabe, que no me entero? ¿Cuánto faltan? Faltan 3. 6, 6. About we start with 2, Mr. Hawkins. Now see here, you know I've been a cook in this establishment for 3 years, and I treat his 3 kids like they was mine. So even que no me entero, no me entero. All the time, 'cause I was cooking for the wedding when I finished tea like no sir. Everything here must be kosher. Now you know I'm getting older, so my hearing ain't right. That's when the bride to be came in and fired me. You be out by the night. I think she guilty, motherfucker. And some strong words to utter. But before you start accusing, let's hear stories from some others. Speaking of the bride to be, over. Said I believe you, I do. I also realize how quick the cook was to accuse. Why don't we hear from the butler, Monsieur James Sutler? Where were you when that man was killed cold-blooded? He said, I'm not the man that I appear to be. I got a lot of people respecting and fearing me. I got a mansion in the hills off Coldwater, a beautiful wife and a 13-year-old daughter. And I killed some people myself, but if I killed him, you probably would have heard that man yell. See, I'm a mafia man. I know a lot of bad spells, but if I killed him, I'd have killed you as well. Debbie. Everyone relax, I'm the maid around here. I got some info that you probably should hear. When I was first introduced to the master, he wasn't so clear. The man had cocaine coming from his ears. I think it was an overdose. Probably couldn't take the pain and put a bullet to his skull. No, hello, my name is Dr. Limbo. If that was older, man would not have been able to work the pistol. And so, I think it's more unusual than that. When the cook first called, he was unusually sad. When I first showed up, he was unusually glad. And I really think there's something quite odd about that. The cook said, well, doctor, doctor, all them damn pills probably made his heart stop. But stop, but I never ya would no have hurt the kid's no even if he did treat the kids like they nada, nada. Me cago en todo, me di en el teléfono ya. Ya perdí, ya para qué. Me dieron el teléfono y al darme, está sonando. Me cago en todo. And yet a doctor, the angel, killed a man cause he underpaid you. Shit. Well, I think I got my verdict. Ya me desconcentré, ya. I say this shit, somebody tell me where the kids at. Been a murder on the block, yeah. Ain't nobody leaving till we figure out who shot him. See, someone in his house put a bullet in his mouth. If I believe your alibi, then you can walk it. About we start with 2, Mr. Hawkins. Now see here. De pequeño, yo fui también en posición, eh. Yo no era, yo no era. Bueno, porque me haya dado. Hostia. Yo voy a defender la primera plaza, o sea. Si vaya adelantado, adelanta con seguridad. Lo voy a dar esto en boss y en vez de verme blanda, me ponen. No sé eso, tío. Voy aquí. Es para lo que voy a hacer. No me intentes adelantar en una prueba cerrada como esa porque ahí eso no suena para adelantar, tío. Voy a ver aquí. Espérate la resta. Dentro, otra carrera
pasado vosotros que estabas chistando con los dos. Ya, pero hay que adelantar un sitio donde se pueda, no en esa curva. Porque yo no me voy a dejar adelantar tan fácilmente. Yo voy a cerrar también. Había acariciado los puntos, pero... Es que yo iba en punto dos veces y las dos veces me la han jodido la carrera, me la han jodido. Estas tres vueltas vas a sufrir. Sí, los neumáticos los llevo ya un poco. Los míos están, mira, a mí no me toque, vamos. Ya. Uf. ¿Cómo me desliza? Yo sí que mira a mí no desliza. Que llevo 12 vueltas con estos neumáticos. Está diciendo el ingeniero, lánzate a por ese ya. Tres vueltas quedan y tengo la rueda ya amarillas limón. Yo las tengo rojas. Ya no me comiéndome el hopo. Y yo con, yo voy con ruedas nuevas, ¿eh? Mierda, tío, no tengo ruedas. Yo sí que no tengo ruedas, tío. Sí, se ha caído. Dos vueltas, tío. Y el Tommy, como lleva la rueda más fresca que yo... Bueno, no, 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 que va, que va, que va. Que no me pille el DRS. Cuidado, no sé, picado. Estoy de aquí, pero no creo, llevo la rueda, vamos. Pues a mí la curva antes de la recta me va haciendo rally, vamos. Hala, el chivato de la gasofa, tócate la polla, tío. ¡Hostia! Lo siento, lo siento, lo siento. Creo que te has metido ahí. Me jodió la puerta, no puedo abrir la puerta del coche, ¿eh? Ya que no, no vamos a puntuar a ninguno de los dos, más vamos a divertirnos. Oh, pasa, hombre, pasa. Pero pasa. Digo, digo Luis. ¿Por qué lado pasan mano ahí? Vale, vale. No, espérate, que igual no corre el coche tanto como para adelantarte. Pero me dio un bombazo, me han metido, chaval. Tirar te ha abandonado la carrera. Pues, a este paso a lo mejor puntúo y todo. Como pues siga haciendo accidente y cayendo accidente. Pero que se le cayó a mi cuñado también, ¿o qué? Sí. Una hostia, ya que... Pues algo así habrá sido. O sea, tú fíjate cómo tengo configurado el coche, que me ha adelantado Rinco como si mi coche fuera un puto 124, macho. No, pero ¿por qué tengo que rebufo ahí? Rebufo. Otra vez marca el Sidán. ¿Sí? ¿Es que se ha caído? Pues está mal, ¿eh? Oh, tío, no, antes no está roto el coche. Joder, y ahora se ha salido. No, no, oye, chica, ha sido hace rato ya. ¿Qué? Me marca. Pero me cago en el, pero ¿cómo frenas tan pronto, tío? ¿La marca qué? Menos mal que te he esquivado. Pero vamos, me vas cogiendo, ¡Maldado! ¿Qué tío más? Más peligroso adelantar a Rinco que al mismísimo sicario. A lo mejor por el LAR lo has visto tú diferente, luego lo ves en mi directo, pero me has dado. Pero ahora sí será cosa del LAR. De repente te veo pasar como una bala. Pero vamos, más hecha fuera, de golpe. Lo tienes fácil, ¿no? Estoy en pobre y no tengo combustible, no sé ni si voy a llegar. No, pero que da igual, si no me temas de ninguno de los dos íbamos a puntuar. Tommy, esta última vuelta es de loco. Ninguno de los dos vamos a puntuar. La última vuelta es de loco porque ya el coche no me traiciona, nada. Yo no te preocupes que no íbamos a puntuar ninguno de los dos de tomar. Hasta llegar a meta no me rindo. Madre mía. Ahí Luis X, ahí. No, por eso voy a intentar pillarte. Ahora. Ahora si no me tracciona mi coche. Si mi coche no me tracciona, Tommy. Oye, mío. La prueba es difícil de pillarte. Con un nidito de gas ahí. Última vuelta. Es que no me coge ni la curva esta, rico. Ya, tío. No, esto para tirar, tío, por todos lados, tío. Lo mismo si hubiese entrado en boxe, tío, y esta vuelta a lo mejor... Qué va, no tracciona, tío, y el Rinco lo tengo detrás también. Camul pega unas cabezadas que flipas. Pero es que no tengo ruedas, y gracias a Mike, que es más bestia, que una ha dado... Pues... Dios mío, tío, tiene que haber entrado en boxe, tío, hasta Rinco me va a adelantar y todo. Esto no va, tío. No va. Hasta Rinco me va a adelantar y todo. Porque no tengo ruedas. Pues apártate porque vamos follados, vamos aquí. Ahí estamos de nuevo aquí. Pártelo. ¿Yo voy ya gestionando el neumático también? No tengo rueda. Combustible. No, adelantarme, tío, no tengo rueda. ¿Pues ha ido en normal o cómo ha ido? No tengo rueda, nada, tío. Yo voy normal, no me jodas que me voy a quedar también sin gasolina. ¡Pasa!
Déjame hueco, tío, que me vas a sacar. Venga, dar. No, si es que ni me frena. Ya, te viste ya. Cuando me jodas. O sea, voy en normal toda la carrera. No, lo siguiente. Pasa, pasa. El puto safety, tío. Muy bestia, eh. Qué buena, Carlos. Al revés, si con el 6 se consume menos. Grande, José Las. No puedo. Muy bestia. Yo, con los neumáticos, No tengo velocidad. ¿Tú has visto los míos, Tommy? Luego vete el directo de los míos. Tapando hueco aquí como una rata. ¿Qué pasa? Que más vaya que patinas a toda la gasolina, tío. Nada, no gira el coche. Buah, chaval. Ay, chaval, sí que... ¡Sí! Me he quedado sin gasolina, no me jodas. Sí, voy. Yo hace rato, ya. Aquí te va, Noé. Vaya como te tapé en la curva de horquilla. ¿De qué? Sí, ya he visto. ¿De qué? No lo sé. ¡Buf! ¿De qué tengo yo una penalización, tío? Hostia. Vaya sudada que tengo, tío. ¿Qué penalización, tío? No sé yo hasta qué punto es la soledad. Vaya tela, tío. Encima que me dan, tío, me penaliza a mí. ¿Sabes lo que hice? Cuando me dijiste pasa, levanté el pie para pasar por detrás de ti en la zona de DRS. Oye, voy sin gasolina, ¿sabes? Pero es que la última joder, curva para más difícil. Tienes 2 kilómetros para la derecha. Vaya toalla, tío, vaya sudada que tengo. Vaya pelea contigo las 3 últimas vueltas. Ha hecho qué carrera más asquerosa, hostia. Bueno, pues quedar tercero para mí es todo un desafío. Bueno, escúchame, la penalización que tengo yo no es del porrazo que nos hemos pegado la curva. Yo sé de qué es. Vale, es del coche de seguridad. Darky, yo te digo que si puedes ver la repetición, no sé si sería por lag o algo, pero yo tu coche no lo veía delante ni siquiera al lado. Es decir, cuando he podido ver tu morro, ha sido un Darky, va a ver la puntúa, Darky. Escúchame. Pero Rinco, te adelanté en la recta. O sea, en la recta te cogí el rebufo y te adelanté, me puse delante. Sí, claro. En la recta. Y después, vale, al coger la curva, yo iba adelante, iba por la derecha y tú me fuiste a adelantar y me fuiste echando al césped y tuve que... Quiero... Al final porque me echaste fuera. Quiero... Bueno, esperen. No le deis esperen. No le deis ninguna salida. ¿Sabes qué te digo? Pero, no. Vétete por la mala, pero no me echa a mí fuera. Bueno, esperen. A ver si me entiendes. Venga, que alguien presente. No me eche fuera, tío. Oiga, silencio. Quiero decir mis cosas que me pasaron en la carrera. Vamos. Sí, vamos. Por orden. Vamos. Venga, Carlos. Venga, hoy voy a ser yo de maestro de ceremonias. Venga, Mangoline. Hoy va a ser yo. Nada, ha estado súper entretenida. Esperaba, no sé qué le pasó hace pequeño. Los neumáticos o qué. La última vuelta y nada, en la última curva le he adelantado. No sé, después lo de Darky... Te adelantar y me parece que me echaste fuera, entonces igual te sancionar. No, escúchame. Yo no te eché fuera, campeón. Yo iba adelante y tú me metiste en la curva. No, es diferente. Me embestiste en la curva, es una curva cerrada, ahí no se puede adelantar. Eso pasa siempre cuando llega la Guardia Civil y dice, ¿quién tiene la culpa? Y se ha comido un camión a un coche y dice el del coche, y dice el del camión, fue el coche que se me puso en medio. Uno siempre va a decir que tiene la culpa al otro y el otro el uno. Hombre, y si yo voy en cabeza, viene ese pequeño y viene Carlos, los dos luchando, yo cojo la curva y ahora me embisten por detrás a ver a quién he echado yo. Por orden, vamos por orden, de Manoline. Pues venga. Venga, C pequeño, a ver, ¿cómo ha sido tu carrera? Pues bastante regular, ha sido una mala carrera. Buena Phantom. Y nada, ahí a lucha con Carlos durante toda la carrera, a 2 o 3 segundos que lo tenía por detrás, hasta que he llegado con el neumático ya peladísimo, a la última curva me ha pillado el DRS, todo en la recta, y ya he tenido que apurar la frenada y me ha pasado. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Phantom. No me jodas. No voy a decir nada. No va a aguantar el neumático. Tommy, ¿cómo has visto tu particular odisea? No, odisea, tú mismo lo has dicho. Nada más salir, ya me he chocado con C pequeño, se me han enganchado los coches. Después de la horquilla, esa de Jin Yang, como le llaman, nada más salir, alguien, no sé quién coño me ha dado por detrás y me ha estampado contra el muro, es el último, sin alerón, desde la primera curva, vamos. He llegado a boxes el día último, con Luis todo el rato, y bueno. Y ha ido adelantando, y cuando ha salido a safety car me metió en boxe y ya full. Y mira, conseguí el tercer puesto, que la verdad es que me sabe a gloria.
la verdad. Todo un logro. Bueno, pues en mi caso tengo que hablar con mi equipo porque el coche no no iba. Quedar cuarto ha sido un puto milagro. Y porque se ha quedado Darky sin neumáticos y a Rinco le he hecho la guarrada en la última curva. Si no, quedó sexto. Vamos. Así que quedar cuarto es un buen resultado. Yo hago ya como Fernando Alonso. Digo, es un buen resultado habiéndolo hecho como el puto culo, macho. Así que es lo que hay. Y bueno, Rinco, el debutante de hoy, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien. El tema es que al principio tiene un pequeño percance, como ha comentado Darky, que no sé por qué, bueno, no sé si es cosa del ajo o tal, pero yo no le veía, bueno, le he visto pasarme, después le he pasado yo y he perdido su coche de vista y, vamos, lo hemos tocado un poco. Y bueno, pues he ido tirando todo el camino, he hecho cuatro paradas y bueno, pues la última curva pues se verá en tu vídeo que habrá que pedir el ojo de halcón porque no sé yo si ese cerramiento que me ha hecho ahí en la curva, digo, no voy a tocarle que nos quedamos fuera y estábamos cerca de la línea, o sea que... Perfecto. Si ves el mismísimo, si Michael Schumacher despertara del coma y ves adelantamiento, me aplaudiría. Bueno, siguiendo con Darky, que las ha pasado canutas por su estrategia siempre arriesgada de tirar y estirar los neumáticos al límite. ¿Cómo has visto la carrera, Darky? Bueno, en la salida la verdad es que fui respetando y fui esquivando coches como pude. No tuve ningún encontronazo con nadie en la salida. Después me puse con Rinco en una lucha que al final lo adelanto, me adelanta, en fin, tuvimos un enganche ahí. Y ya después pues tiré solo la carrera prácticamente, casi todo el tiempo solo, y cambié rueda, me encontré a Mai y a un piloto de esto de la máquina. Y me tuve que frenar en una curva bastante y me salí, también perdí ahí una posición. Y después nada, cambié rueda, salió el safety car. Me benefició en parte porque yo iba a hacer cuatro paradas y digo, bueno, pues en el safety car hago tres. Y pensaba que me iba a durar los neumáticos, pero nada, no me han durado. La última vuelta la he pasado canuta, iba por una pista de hielo en vez de por un circuito. Y me he adelantado hasta la punta y la penalización que tengo, pues la verdad, no sé de qué. Ni idea. Bueno, pues esas son las impresiones de Darky. Como digo, siempre súper radical a la hora de las estrategias, porque estira muchísimo las gomas. Y vamos a ver qué nos cuenta Mike, el sicario. Pues, primeramente, esto tendrá que ser censurado porque voy a decir muchas malas palabrotas. Ahora, desde el... Muchas malas palabrotas. Mike, yo de ti estaría muy contento que se acabe el 12. Sí, yo de ti también estaría muy contento. Déjeme hablar. Primeramente, me cago... Desde el campeón que es Carlos hasta a ver quién es el último, hasta Cherpik, que me cago en todo el mundo. Sin no es nada personal a todos, pero me cago no en todo. Nada personal. Primeramente, yo iba a puntuar en quinto, sexto, por ahí, luchando con Darky. Y para mí, que fue Rinco, para mí, que lo voy a ver en mi video, que me dio un toque por atrás. Y ahí acabó toda mi oportunidad de quedar en una posición muy buena, pero eso es lo que tengo que decir. Y luego me pegaron varias hostias, tuve en las últimas dos vueltas, en la antepenúltima vuelta antes del final, una pelea con Camul, que de hecho tuve que... No, salir. Pelea, no. Espera, Camul, yo iba muy rápido, tú ibas lento, dije yo, Camul está por la derecha. Camul está por la derecha y yo voy por la derecha. Parece que estamos perdiendo la conexión con Mike, no le oímos. Así que el mensaje es, me cago en todo el mundo. Vale, pues ese va a ser el titular en la República Dominicana mañana. Bueno, Noech, te tocaría, ¿cómo lo has visto? Muy mal. Yo iba a quinto hasta antes de entrar en boxes. He entrado en boxes y me han puesto la blanda otra vez. Entonces, ha sido mi culpa por no asegurarme, vamos, pero a mí la estrategia que ponían las duras. Después me encontraba a Mike, que es como Jesucristo, que está en todos lados a la hora de adelantarlo. En todos los sitios, por todos los sitios donde tiraba, me lo encontraba, así que al final he preferido meterme a voces. Y en total ha sido seis voces lo que he hecho. Seis pistas. He entrado 15, creo que está bien, pues aunque no haya puntuado al final lo que he hecho. Pero bueno, la mierda de carrera en general.
Bueno, saliendo octavo, yo diría que es un mal resultado para Lotus. Sí, sí, ha sido malísimo. Tú callas, Ferrari. Pero bueno. No, ahora soy un periodista. Tengo que levantar. Pero si veis lo que me ha pasado, es un buen resultado, ¿eh? Bueno, pues ahora Camul. Bueno, pues nada, la verdad que la carrera, yo preveía que iba a ser esto bastante loca. La verdad que no preveía un desgaste de gomas tan fuerte como el que se ha dado en situación, y blando a mí particularmente. Y mira que he puesto un juego nuevo, nada más entrar después de hacer las dos vueltas, he puesto un juego nuevo y no me ha durado nada. Sí, la previsión ha sido más corta de lo previsto, o sea, que se han desgastado súper súper mal. No voy a hacer más caso a los ingenieros, voy a optar por otro tipo más parada en la próxima, y luego además la IA súper agresiva, bueno, y un gran Mike dándolo todo al final, pasando por encima de quien sea, nada, bebé. Pero venga, divertido y echarme un rato. Y al final sí, me encuentro con Luis, me han penalizado 10 segundos y ni aún así, no es más que así no me ha pasado el... Sí, al final el rojo. No nos hemos pasado bien Luis, pero Camul y yo, la verdad, al final. Es importante pasar un buen rato y España será otra carrera. Bueno, pues ahora va a hablar mi querido compañero Luis Is, que el pobre está... El pobre que lo cuente. Señor periodista, discrepo con usted. Primero es periodista y ahora es compañero de Luis Is. Soy su querido compañero, porque yo también soy periodista. Bueno, venga ya, hombre, está más amañado. Seguro que mi conexión fue fallida porque Manolo tocó un socket ahí en el router. El botón rojo del volante, que nadie lo ve. Créeme, si tuviera ese botón... si tuviera ese botón, todo el que se me pusiera por delante apretaba el botoncito. No quedaba ni Cristo, chaval, en pista. Bueno, pues yo, debo decir que a mí me ha pasado como a los niños cuando les dan vacaciones y les dan un puñado de deberes. Y llega el último día y los hacen, ¿no? O sea, mal, además. No he tocado prácticamente menos el primer día el circuito después de la última carrera. He corrido muy poquito y no estaba en buenos tiempos, la verdad, porque estaba corriendo en contrarreloj, que es malísimo. 1.39, 1.38, muy alto. Y la carrera, pues lo que decía Noeche Camul, he tenido un encontronazo con el cabrón de Maldonado, creo que ha sido, que me ha dado una hostia, o sea, sin ton ni son. O sea, que ha sido brutal. Y luego hemos tenido momentos muy divertidos con, como os digo, con Noets y con... Que nos hemos pegado una hostia y los tres brutal, no sé qué coño ha pasado. No ha pasado toda la IA para adelante. O sea, una pasada. Y nada, confiando en el safety, justo estaba entrando en el box, justo antes de que se me pondría el limitador de velocidad para entrar en el box, digo, mira, safety car, que esta puede ser la mía. Intentando que duraría más vueltas, porque yo no sé qué coño ha pasado, eso me lo tendréis que aclarar. No sé qué coño ha pasado en la que no hemos llegado a ponernos en cola todos y el safety se ha pirado. Y no, es que ha habido ahí una cosa, Luis, querido Luis. Se ve que está programado por unas cuantas vueltas, ¿vale? En Nipper, y Nick iba con vuelta perdida. Iba delante mío y no ha cogido y adelantado a todo el mundo. O sea, queda en línea, por así decir. Vamos, lo que creo, porque es que a mí me salía que entre yo y Rinco, que iba delante mío, estaba Nipper, que no salía ahí, que si hubiera estado en posición estaría delante mío, y luego al cabo de dos o tres vueltas, de golpe y porrazo apareció Siddhartha entre medio de Rinco y de Nipper. O sea, una cosa súper rara pasaba ahí también. Sí, no, yo estaba flipando porque yo decía, o sea, tú lo que tienes que hacer en un safety, si coges el momento exacto que entras en box y puedes tirar hasta, si el safety dura cuatro vueltas, tres vueltas, cinco vueltas, que entras justo como yo había entrado y digo, coño, puede ser la mía, hombre, impensable ganar la carrera, pero sí poder llegar a puntos. Y veo que voy tirando como un mamón una vuelta, otra segunda vuelta, y veo que no me reengancho a la cola. Y digo, ¿qué cojones? Y de repente pone el safety car, se va, que ha dicho Camul, creo que ha dicho. Sí. Se va el safety, y digo, pero ¿cómo coño es posible eso? Pero mira, Luis, te cuento porque yo iba delante del coche de seguridad y ha pasado una cosa muy extraña. Cuando, o sea, Manolán iba tercero o no, o cuarto, Manolán iba cuarto y yo iba quinto, ¿vale? Detrás del coche de seguridad. Cuando dice que el coche de seguridad se va, de repente veo solamente el coche de seguridad y no veo ni a Manolán, ni a ese pequeño, ni a Carlos, ni a nadie. O sea, el coche de seguridad y yo detrás. Claro. Porque el coche de seguridad y yo detrás. Porque ellos tienen que adelantar a toda la gente y ponerse delante. No, que yo estaba ya en la fila. Yo estaba ya en la fila. Ya, pero ellos están atrás de la fila.
Porque no. ellos sé que han salido fuera del coche de seguridad. No. El primero iba del City Car. Escúchame, estaba el coche de seguridad, después estaba ese pequeño, Carlos, no sé quién era, Manolán y yo detrás. Y de repente, en la última, en la penúltima curva, o sea, en la curva que hay después de la recta larga, ¿vale? En esa, pasando esa curva me veo el coche de seguridad y yo. No me veo ni a Manolán, ni a ese pequeño, ni a Carlos, ni a nada. Total, que acelero y creo que la penalización que tengo es de eso. Porque me dice... Sí, me dice que me penalizan por intentar adelantar coche de seguridad o algo de eso. Creo que me dijeron algo de eso. Pero es que de repente, cuando el coche se va, me veo a Carlos y a ese pequeño ya pasando la parabólica. Y Manolain, que no está, que desaparece. Y yo tercero. Es que yo en esa curva que hice de horquilla después de la recta me salí. Y al salirse, ¿no ves que desaparece el coche y te pone tomarás el control otra vez? Y entonces en ese momento igual pasaste tú por delante de mí. Claro, y lo viste pero para volver a enganchar. Pero lo que digo, ¿y cómo que Carlos y ese pequeño ya estaban terminando la parabólica y yo todavía no había pasado por línea de meta? Porque los Red Bull... El coche de seguridad se ha ido antes de pasar a Bosse. En la, curva, la última recta, la última curva de esa recta... Pero donde te metes tú en Bosse. Eso es porque... Pero muy raro, tío, porque me penalizaron porque dice que lo intenté adelantar y si, supuestamente, si ni Carlos ni ese pequeño están ya ahí, que han tirado para adelante, yo puedo tirar, ¿no? Cuando juguemos Darky en el juego del 2014, los Red Bull ya no harán esas chetadas, no te preocupes. Muy raro, la verdad. Ha sido muy raro lo del coche de seguridad. Vaya debate. Bueno, vamos, me gustaría ya que Siddhartha no está y siempre tampoco que desea dar su opinión, porque todavía falta el Pomadas por hablar. Falta el fucking Pomadas que ahora mismo, mira, te agradezco mucho tu llamada, que estamos aquí de camino ya por Toulouse. Deciros que yo... De puta madre, a mí me iba de puta madre, como siempre, en mi puesto número 22-21-19. He reenganchado gracias al safety car, me había puesto en el 17 y de repente, pues, no sé, mi motor ha fallado, el sistema eléctrico y el hidráulico ha fallado totalmente y nada, tuvo que venir, ya veis, el coche por mí para salir. Hombre, yo creo desear que Noets te está saboteando el coche mientras estás durmiendo. Quiero comentar una cosa. ¿A quién de vosotros le echaba humo el coche? ¿A quién le echaba humo? A mí me echaba la rueda delante humo. No, pero yo vi un coche que echaba humo y digo, hostia, voy a reventar. No, seguro que era yo cuando iba detrás de Mike. No, era mi. Bueno, no el coche, yo. Un segundillo. Un segundillo. El Netter me está comentando en el directo lo mismo, si lo volvéis a meter, está por aquí o no. Meterlo. Voy. Como no se acuerda la contraseña. Por si ha vuelto. Ah, bueno, escúchame. Puede ser que sea mi coche, porque yo iba con combustible óptimo y el coche en la última curva no tiraba, ¿eh? A mí, yo he ido todo el rato con combustible normal y no me ha llegado al final. Bueno, pues Sniper Sierra, da tu opinión, ya que acabas de entrar y no estabas, de cómo te ha ido la carrera. O al menos estaba. Yo no acabo de hablar, todavía. Vale, perdón. Bueno, y lo que decía, ¿no? O sea, yo creo que iba de putísima madre, creo que fue mi mejor carrera desde que... De la competición, y ya ves, ley de Murphy. Yo creo que no voy a salir nunca de... Eddie Murphy. No, de Eddie Murphy, los cajanes, tío. Para una puta carrera que se me daba bien. Okay. Hago una puta... Ahora sí, dejo al compañero Sniper Sierra porque me estoy calentando. Sniper, no te calientes. Voy a entrar en los Pirineos y no hay cobertura. Antes de todo. Estas dos últimas carreras han sido la mejor de que he hecho, es lo único que puedo decir. Está el podio ya, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a Carlos. Puto Carlos. Sin ofender. Muy buena, Carlos, felicidades. Joder, doblete para Red Bull, doblete para Red Bull. Golpe en la mesa de Red Bull. Muy bien, Joselas. Maldita la hora que los metisteis en la competición, mamones. Igual que los metimos los podemos echar. Pues nada, ya el siguiente carrera en casita, chicos. ¿En cuál? Sí, oye, Gran Premio de España. ¿No me escucháis, chicos? Sí, ahora. Da tu valoración. Vaya tela, macho. Buena valoración. Buena valoración, Nipe. Dijo, ¿ya? ¿Eso es todo? ¿Ya está? Es que os escucho muy bajo, tío. Da igual, tú di lo que opinas de la carrera. Di lo que opinaste y ya está.
Nada, yo pues, empecé la carrera, me cago en y me dieron ahí una hostia. Básicamente luego en una curva también le di a Luisi, pero bien, que lo saqué de la pista. Y después he intentado ahí, vamos, hacer buena carrera, pero que va, que no he dado, no he dado lado como un burro, vamos. Coche de choque. Ah, sí, mira, lo que me ha pasado antes en lo de, en eso, en el Safety Car, de buenas a primeras me han dado una hostia y ha aparecido en pista, por delante de Rinco, yo no sé cómo. Ve lo que he dicho yo. Estaba chetada la carrera, tío. Sí, algo ha pasado ahí extraño y después Sir cogió y me adelantó en una curva también, ahí con el coche de seguridad, vamos, una cosa muy rara, tío. En el Safety Car, ¿no? Vale, Chris, apaga el router ese con el que controlo las redes de estos chavales, o sea, apágalo ya. Yo en el Safety Car me he ido a poner en paralelo a ti y no hemos enganchado los dos. Bueno, sí, nosotros ya esto lo vamos a dejar para hablar entre nosotros. Y voy a cerrar el directo también. Sí, yo también me despido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Fanto, muchas gracias Manuel Nas. Y muchas gracias a todos. A todos. Bueno, y a todas. Espero que la próxima vaya mejor. Última cosa, ¿carrera cuándo hay? ¿La semana que viene o las 15 días? No lo sé. Dos semanas creo, ¿eh? Ahora, Alberto, en la siguiente. Nos vemos en Barcelona, chao. Alberto, en la Barcelona. Sí, sí, a 20 minutos. En la siguiente carrera vendré con más. Adiós. Adiós. Chao, chao.